Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión de este su espacio de Noticias al Día y damos inicio con la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala dentro de lo que es la información de interés general para que usted esté bien informado sobre el acontecer dentro de lo que es aquella zona, por supuesto también dentro de algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal. Y es que el módulo dental de Tlaxcala participará en primera Semana Nacional de Salud Bucal 2018. El módulo dental de Tlaxcala es una de las unidades que participará en las actividades preventivas y curativas de la primera Semana Nacional de Salud Bucal 2018. Una de las prioridades será atender a 27 instituciones de educación básica de Chautempan y Tlaxcala para prevenir enfermedades bucodentales, informó Mario Carrasco Matamoros, director de la unidad. El desarrollo de la caries dental, como todos sabemos, es una enfermedad contagiosa que afecta las actividades de salud, que afecta la salud en general. Así también las enfermedades parodontales han tenido un incremento últimamente y esto es debido a la falta de higiene. Aquí insistimos en el cepillarse los dientes continuamente y utilizar implementos de limpieza como es el hilo dental de manera más regular. Los odontólogos reforzarán los servicios del 16 al 20 de abril con más de 57,000 actividades diversas. Nosotros desarrollamos actividades como la detección de placa dentobacteriana, la técnica de cepillado, la instrucción técnica de cepillado, el uso del hilo dental. Aquí desarrollamos actividades como son obturaciones, con materiales como son ionómero de vidrio, amalgama de plata, resinas. Así también, cuando es necesario, se hacen las extracciones dentales. Actividades preventivas dentro de esta misma instalación, y todas las actividades son sin costo. Recalco también que tenemos especialidades dentales como es odontopediatría y endodoncia, y también las actividades son sin costo. Desde las 7 de la mañana la población podrá acudir al módulo a recibir las consultas dentales. En una más de las notas, Consejo Estatal de Población y CeCyT promueven acciones de prevención del embarazo en adolescentes. Con el objetivo de sensibilizar a padres de familia sobre los embarazos en adolescentes, el Consejo Estatal de Población y la Dirección General de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala ofrecieron una plática en el plantel 30 de San Cosme Xalostoc. El psicólogo y ponente, Ángel Ibarra Pérez, comentó que es importante que padres e hijos tengan comunicación. Me parece que Tlaxcala ha llegado el momento en donde sea activa, en donde esté en movimiento a partir de charlas, temas en sexualidad, temas en adicciones, temas en promoción de la salud emocional. Yo creo que es de suma importancia irlo promoviendo en la población, ¿no? Y que a mí me alegra que sea el CeCyT, ¿no?, número 30 de Texmelucan, quien dé apertura para hacer este tipo de actividades, que al final del día lo que se pretende es desarrollar recursos en los papás para que generen esta cercanía con sus hijos adolescentes. Durante la charla se abordaron temas como el respeto entre padres e hijos, la confianza y la importancia de generar vínculos para mejorar las relaciones. Nosotros no somos amigos de nuestros hijos, pero sí somos figuras amorosas, figuras que proyectamos seguridad, que proyectamos calidez, y mientras lo tengamos presente, ¿sí?, seguramente vamos a tener éxito en la crianza positiva. Comentó que los padres de familia no deben ser indiferentes a las actitudes positivas y negativas de sus hijos. Recomendó acercarse a ellos para saber lo que piensan, sobre todo en temas como el embarazo. Escuchar sus inquietudes, generarles un plan de vida, irles fomentando proyectos, ¿no? Tal vez habrá que entender que hay adolescentes que no quieran continuar estudiando, pero sí pueden desarrollar otras habilidades como un oficio, como aprender alguna otra vocación, ¿no? Y qué bueno que sea a través de estos escenarios que se generen plataformas que impulsen ese crecimiento en las y los adolescentes. Por su parte, los padres de familia de alumnos de cuarto y sexto semestre reconocieron que hace falta más comunicación con sus hijos, no solamente en este tópico, también en otros como las adicciones y violencia. En más de lo relacionado a aquella zona, acusan abuso en el cobro del pasaje en comunidades del sur de Tlaxcala. Habitantes de Santa Justina, Popocatépetl, Xocoyucan y Popocatla, municipio de Ixtacuistla o perteneciente a Ixtacuistla, denunciaron que transportistas de la ruta de Tlaxcala, San Martín, Texmelucan, Puebla, no respetan la tarifa del pasaje, y es que según usuarios de Tlaxcala a Santa Justina de Catepec y Xocoyucan cobran 8 pesos, pero algunos conductores de las combis la elevan hasta 9 pesos, mientras que en San Vicente, municipio de Nativitas, los ciudadanos mencionaron que las combis cobran hasta 13 pesos de Tlaxcala hasta aquella comunidad, además de resaltar que a partir de las 13 horas y hasta las 15 horas los transportistas comienzan a pelearse por el pasaje sin medir consecuencias. Pues ahí esta situación dentro de lo que es el transporte de Texmelucan a las comunidades o algunas de las comunidades de Tlaxcala. En otra de las notas, conmemoran segunda Semana Nacional de Cultura Física y Deporte en Nativitas. En el marco de la segunda Semana Nacional de Cultura Física y Deporte, el municipio de Nativitas, que dirige el presidente municipal Óscar Morías Juárez a través de la Dirección del Deporte, realizaron una jornada de zumba, la cual se llevó a cabo la semana pasada en la explanada de la presidencia municipal, en donde participaron alrededor de 130 personas de diferentes comunidades del municipio. Y por supuesto, pues ahí algunas de las imágenes de lo que fue esta actividad por allá en Nativitas. Cambiando de información, y dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito y por supuesto dentro de lo que es la región, decomisan 3 mototaxis de Coronango en Cuautlancingo. El Departamento de Vialidad del municipio de Cuautlancingo realizó un operativo conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado de Puebla, el CeCyT, detectando a 3 mototaxistas que provenían del municipio de Coronango y que realizaban viajes hasta Cuautlancingo. Y es que ya el Departamento de Vialidad de Cuautlancingo tenía conocimiento de algunas unidades provenientes del municipio de Coronango que estaban trabajando dentro de aquel municipio, por lo que tras diversas llamadas denunciando los hechos, se implementó dicho operativo, resultando en el decomiso de estas 3 unidades. En otra de las notas, dentro de lo que es la misma zona o dentro de lo que es la misma región, prevé INE riesgo en próxima jornada electoral en distritos electorales del 5º Distrito Federal ante el constante robo de combustible. Durante la sesión del Consejo Distrital Electoral Federal V del Instituto Nacional Electoral, el INE, dentro de lo que fue el pasado 9 de abril, se resaltó la inseguridad que prevalece en diversos municipios por el tema del robo de combustible, principalmente dentro de 27 de 150 secciones del 5º Distrito Electoral Federal, por donde atraviesan ductos de petróleos mexicanos de Pemex, y es que de los 13 municipios que lo integran, 8 de ellos, como Coronango, Texmelucan, San Miguel Xoxtla, Tlahuapan y Tlaltenango, entre otros, presentan focos rojos en 27 de 129 secciones electorales por donde atraviesa el ducto de Pemex y es objeto de ordeña de combustible, motivo por el cual representa un riesgo para la próxima jornada electoral del 1 de julio, de acuerdo al Consejo Distrital Electoral Federal V. Cambiando de información, realizarán jornada de belleza en Xoxtla el próximo 28 de abril. El sábado 28 de abril, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la Biblioteca Municipal de San Miguel Xoxtla, tendrá lugar una jornada de belleza en la que se brindarán diversos servicios como peinados, faciales, manicure, maquillaje, tratamientos capilares, bases, tintes, decoraciones de uñas y cortes de cabello. Este último será de manera gratuita. Así que si para esa fecha tiene usted alguna salida ya programada, acuda en primera instancia a esta jornada de belleza el próximo 28 de abril y aproveche algunos de los servicios que ya le hemos mencionado hace unos momentos. En otro de los municipios y dentro de lo que es más bien la región, reforzarán monitoreo de Don Goyo con instalación de sismógrafo en Santiago Xalinzintla. El edil auxiliar de Santiago Xalinzintla, Junta Auxiliar de San Nicolás de los Ranchos, Alfredo Ríos Tequianes, dio a conocer que personal de Protección Civil del Estado y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, realizan ya los estudios para la colocación de un sismógrafo y así reforzar el monitoreo de la actividad del volcán Popocatépetl, el tercero por incorporarse a este sistema de monitoreo de Don Goyo dentro de los últimos 3 años. En otra de las notas, en riesgo 480 familias por inundaciones en Texmelucan. Tras las lluvias que se han registrado en la zona de Texmelucan, el director de Protección Civil, Gabino Ramírez Cortés, dio a conocer que un aproximado de 480 familias están en riesgo de inundaciones, por lo que se realizarán trabajos de desasolve y limpieza de alcantarillado en diferentes zonas y comunidades en donde se presenta este problema. Agregando además que ya han sido notificadas ante cualquier eventualidad que pudiera registrarse. Pues ahí un poco de la información relacionada a algunos de los municipios dentro de lo que es la región, así como la siguiente en la cual, pues bueno, prevé Protección Civil Estatal caída de ceniza en municipios de la región. Mediante su cuenta de Twitter, este día Protección Civil Estatal dio a conocer a algunos de los municipios con probabilidad de caída de ceniza ante posibles exhalaciones del volcán Popocatépetl en las próximas 24 horas, entre ellos San Salvador el Verde, Tlahuapan, San Matías, Clalancaleca, San Lorenzo, Chautzingo, Huejotzingo, Cuautlancingo y San Andrés Calpan. Y es que a las 5:14 horas de hoy, el volcán Popocatépetl presentó una exhalación en la que arrojó fragmentos incandescentes a poca distancia del cráter, con un total de 22 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua y gases, así como un sismo volcano tectónico casi imperceptible, de acuerdo a lo publicado por Protección Civil Estatal hasta el mediodía de este viernes 13 de abril. Y ya para ir concluyendo con nuestra información de este fin de semana, decomisan artículos prohibidos tras operativo de inspección en el Cereso de Huejotzingo. A través de la Dirección General de Cerezos y en completo apego a los derechos humanos, se realizó un operativo de revisión al interior del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo con el propósito de reforzar las medidas de seguridad en todos los cerezos de la entidad y al mismo tiempo salvaguardar la integridad de las personas privadas de su libertad, por lo que elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como de custodios, llevaron a cabo una inspección en celdas y áreas de uso común, respetando en todo momento los protocolos y medidas de seguridad, logrando decomisar 2 trituradoras y 400 gramos de marihuana, 42 cargadores y 21 teléfonos celulares, 30 charrascas y 8 puntas hechizas, un cuchillo, poco más de 5,000 pesos en efectivo y diversos artículos electrónicos. Con esta nota es como llegamos a la parte final de este espacio de Noticias al Día, dentro de este fin de semana ya viernes 13 de abril del 2018 y bueno, nos vámonos sin antes recordarle, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche dentro de lo que es la televisora Metrópoli Televisión y por supuesto no olvide seguirnos en redes sociales, nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Y además, por último, les queremos hacer la invitación, pues a aquellos jóvenes y señoritas que quisieran ser parte de las producciones dentro de lo que es Garco Producciones respectivamente y en concreto dentro de lo que es este espacio de noticias, a que bueno pues se sumen como colaboradores, ya que bueno pues estamos en búsqueda de algunos de ellos para que pues bueno, sean parte de este espacio de Noticias al Día y por supuesto que pues la edad no es tan imprescindible, pero pues sí es necesario que sean mayores de edad. Así es que contáctenos vía redes sociales o dentro de lo que es el número 22 25 48 66 60 para mayor información y por supuesto sean parte, ya les comentábamos hace unos momentos, de este espacio de Noticias al Día. Por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión, lo esperamos el próximo lunes alrededor de las 9 de la noche aquí en este canal Metrópoli Televisión. Pásenla muy bien, que tengan un gran fin de semana. Esto fue Noticias al Día.